Bueno, es de esperar que comience la Convención Constitucional mañana sin ningún problema y de ahí en adelante podamos eh, conversar con los constituyentes y entregarles a ustedes la información sobre cómo transparentemente se está realizando esta misión de tener una nueva constitución. Vamos a conversar ahora sobre otra materia que está ocurriendo eh, simultáneamente a la convención constitucional, como va a ocurrir durante bastante tiempo por lo demás, que son las elecciones presidenciales. Y para eso vamos a conversar con el senador de Renovación Nacional, presidente de ese partido, Francisco Chaguán. ¿Qué tal? Hola Fernando, ¿cómo estás? Francisco, yo, yo estoy bien, estoy, estoy tranquilo, bien. Eh... Nuestra coalición, muy bien también, y, y, y convocando con mucha fuerza a, a estas primarias que van a ser históricas el próximo 18. De julio. Ahora, te, te tengo que confesar que yo no había escuchado nunca, jamás, a nadie, ningún presidente de partido que dijera a priori que no había ningún problema de que alguien votara por algún otro candidato, si, in, independientemente de si es que no quería votar por el candidato del partido. Digamos, se, se sintió como que, mira, no había mucho putsch. No, no, te quiero señalar que nosotros estamos muy tranquilos respecto del trabajo que se han desplegado por parte de nuestra coalición. Recordar que hace una semana asumimos en el cargo justamente y comprometimos recuperar el RN para refundar la coalición en siete días. Hemos logrado generar un estatuto eh, que nos va a permitir eh, poder generar un comité eh, ejecutivo eh, que funcione distinto al comité político de la moneda, eh, poder eh, volver a reunirnos después de un año y medio los partidos de la coalición que no lo hacían, hemos logrado finalmente tener reuniones prácticamente diarias, el comité electoral de la coalición que comienza a funcionar este día eh, viernes para tener un, un acuerdo y un pacto electoral, eh, también las comisiones temáticas para generar un proyecto eh, de país que vuelva a reencantar a los chilenos y por supuesto también estamos trabajando en una convención de la coalición, cuando estén ya ratificados nuestros candidatos a, a la parlamentaria, donde se va a jugar el futuro de Chile y también de los consejeros regionales, eh, donde tenemos que lograr reequilibrar la fuerza en cada una de las regiones. Y por supuesto, hemos institucionalizado nuestra relación con el gobierno, hemos también eh, resuelto un camino para eh, eh, poder eh, saldar nuestras diferencias al interior de la coalición, vocerías temáticas. Eh, en definitiva, estamos reencantando eh, a nuestros electores, esperamos, mostrando una coalición unida, una coalición que tiene algo más que decirle a los chilenos y por supuesto que aspira a seguir gobernando el país. Y por otra parte, una primaria que está desplegada con cuatro candidatos co eh, muy competitivos eh, y que además eh, van a demostrar que acá... Más allá de los proyectos personales hay un proyecto colectivo de coalición que esperamos que triunfe el próximo 18 de julio. Y ese proyecto colectivo se va a notar en la medida que seamos capaces de convocar a muchos chilenos eh, a eh, concurrir a las undas este, ese, ese día domingo. Esperamos que muchos chilenos eh, que votaban tradicionalmente por nuestro sector entiendan que estamos en un momento cúlmine eh, de nuestro proceso democrático y donde es fundamental. Que todos y cada uno de nuestros electores tradicionales vayan a votar por Chile Vamos, en la primaria de Chile Vamos, con el voto inteligente y no mirando de reojo la primaria del costado. Ahora, eh, senador, quiero insistir en un punto porque, no, para serte franco, yo no entendí. Claramente, cuál fue el propósito de anunciar que no iba a haber ningún tipo de castigo con aquel militante de Renovación Nacional que, si es que no quería votar por su candidato de Renovación Nacional y votaba por otro, no iba a haber problema. ¿Qué, qué sentido tenía decir esa cosa anticipadamente si el voto para, para la gran cantidad de las personas que van a acudir es secreto? Digamos? A ver, nosotros hemos, hemos sido claros y categóricos y esto lo hemos conversado con Mario Desbordes, que es nuestro candidato presidencial. El candidato del partido. Es Mario Desborde y nosotros hemos señalado que nosotros vamos a conquistar almas y corazones eh, a, través de la, a través de la persuasión y no a través de la fuerza de la imposición. Eso implica que seamos capaces justamente eh, de eh, poder entender que la unidad del partido no está en juego en la próxima elección de primaria y ya adelantado que muchos eh, eh, dirigentes emblemáticos del partido habían adelantado. Eh, su, su respaldo o a la candidatura de Sichel o a la candidatura de Lavín, eso no iba a terminar fragmentando o fracturando el partido. Me tocó a mí asumir en medio de un proceso de primaria en estas condiciones y hemos, le hemos dado todas las eh, condiciones al candidato, a nuestro candidato presidencial para que pueda desplegarse. Eh, hemos coordinado acciones conjuntas en los próximos días, entre ellas, por supuesto, eh, el convocar a las elecciones, eh, a la participación electoral en la comuna de San Ramón, donde uno de los, de los nuestros eh, finalmente va a desplegarse con toda fuerza en las elecciones eh, municipales suplementarias, que serán el 11 de julio, donde tenemos algo que decir respecto de eh, la influencia del narcotráfico en la política. Eh, y por supuesto, entender ciertamente que acá tenemos que ser capaces de movilizar muchas almas, muchos corazones, y eso es parte del camino. Por tanto, esto es un tema que está zanjado eh, en Renovación Nacional, lo hemos dicho, ni el equipo de Mario Desbordes, eh, ni tampoco esta directiva va a perseguir eh, a los militantes, pero el candidato formal, oficial, eh, el candidato del partido es Mario Desbordes. Ahora, eh, déjame. Eh... Plantearte una situación que, la verdad, no sé si que coincides conmigo en, cómo, en, en, en la, lo que te voy a decir, pero es bien interesante lo que está pasando en esta elección. Tú recordarás cuando eh, hace, hace casi cuatro años estábamos en la elección anterior y todos los candidatos de Chile, vamos, de lo que entonces era la coalición o que pretendía ser la coalición de gobierno, eh, planteaban situaciones como disminución del tamaño del Estado. Focalización en los recursos, La, eh, el, el, el énfasis más en los deberes que en los derechos que se exigen. En fin, había una serie de cosas. Tú hoy día ves y escuchas a los candidatos, y todos con más o menor, eh, si tú quieres, tono, plantean. Situaciones totalmente distintas, desde la declaración de socialdemócrata de Joaquín Lavín, pasando por los derechos sociales a la europea que propone Sichel y que también lo, lo hace Mario desborde pasando por eh, eh, Briones, que incluso está planteando en términos gráficos que hay que enterrar a Pinochet como, como memoria colectiva. Eh, es una, es una es una una carrera presidencial donde los temas, te lo voy a plantear en términos, si tú quieres coloquiales, los temas se hicieron más progresistas en una coalición que no es tan progresista. ¿Qué pasó? Bueno, la, la explicación, Fernando, es multifactorial. La primera es que estamos viviendo un periodo muy excepcional de la República, eh, donde estamos en medio de, de una pandemia sanitaria, yo diría la más compleja de los últimos 100 años, y donde ha sido particularmente golpeada no solamente los sistemas vulnerables, sino también la clase media. Eh, aquellos eh, sectores que en base al trabajo, a la meritocracia, finalmente construyen su día a día. Entonces, lo que ha pasado en nuestro país es que, eh, y lo explica muy bien la, la encuesta CACEN, eh, que ciertamente que antes o, eh, de los eh, aportes monetarios directos de, del Estado, efectivamente uno ve cómo la, la pobreza ha aumentado. Eh, vuelvo a insistir, antes de, de las medidas que ha implementado el gobierno, como el IFE eh, con menos focalización y, 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 de, y de carácter universal. Entonces, cuando vemos un fenómeno muy complejo donde los sectores más vulnerables y la clase media se ha visto particularmente golpeada. Segundo, también hay una explicación de largo aliento que hizo relación con la pérdida de la batalla cultural, porque yo diría que, que eh, eh, nuestro sector se ha ido desdibujando desde el punto de vista eh, de... Poder eh, tener un anclaje en el mundo de las libertades y, y básicamente he ido cediendo a las cocinas de la izquierda, pero eso es una, 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 una explicación más de largo aliento y que nos explica el último fenómeno o el último proceso eh, eh, producido en nuestro país. Como tú bien sabes, yo había adelantado. Eh, y lo habíamos hablado incluso antes de que se produjera el fenómeno de octubre. Hay un problema que hizo relación con el, con el pacto social y cómo somos capaces, efectivamente, de entender un país en el que todos y cada uno de sus ciudadanos estén parte de un proyecto colectivo con mirada de mediano y largo plazo y con, donde la descentralización va de la mano con acercar las tomas de decisiones a las personas, con la vuelta a la confianza en el sistema político y la confianza interpersonal y con ser capaces justamente de poner foco en modificar el modelo eh, eh, de desarrollo económico, generando mayor agregación de valor, inversión en ciencia y tecnología. Por tanto, frente a esa ausencia de proyecto colectivo, de sentido identitario, más bien lo que ha imperado es una política de trinchera, una política an con anclaje, lamentablemente en los proyectos eh, personales o, eh, eh, o, de, o de nicho, y no... En los proyectos colectivos de nación. Y eso es lo que esperamos justamente reconstruir. Eh, y ciertamente hay un replanteamiento frente a esta situación de pandemia, esta situación de crisis, yo diría de cambio vocal, cambio epocal. Y donde este cambio de época implica efectivamente eh, poder estar al lado de los que más lo necesitan, entendiendo que el país eh, debe tener más que nunca sentido identitario de proyecto colectivo y de mirar a largo plazo. Ahora, déjame eh... Puntualizar en, una, en un aspecto de lo que tú señalaste, Francisco, eh, ¿qué tanto puede resentirse el votante del sector si es que en realidad todos los candidatos le hablan de variables que hasta hace muy poco eran las variables que ellos escuchaban en boca de sus contradictores, en boca de sus adversarios? Eh, no se ve eh, tan genuino digamos porque alguien podría pensar o los portivos podrían pensar bueno si es que vamos a ir a una cosa tú hablaste mucho antes que varios de eh, lo que tú llamaste el social cristianismo y todo lo demás pero hoy día hay muchos que están eh, hablando eh, como si toda la vida hubiesen hablado de derechos eh, garantizados de, de, de agua para todos de lo que me parece extraordinario pero desde el punto de vista de Chile Vamos, ¿tú sientes que eso para el votante clásico de Chile Vamos no parece tal cual como cuando el presidente mandó el, el proyecto de ley del matrimonio igualitario, igualitario que lo trataron de traidor a sus ideas? A ver, tú estás planteando un tema que me parece de la mayor importancia, porque ¿cómo se siente el elector tradicional del sector y cómo lo estimulamos para que... Que sea parte de este proyecto colectivo de nación que aspiramos a representar eh, con nuestros futuros candidatos eh, presidenciales en una primaria que se va a resolver el 18 de julio y el 19, todos vamos a estar detrás del candidato único del sector. Sí. Eh, y por supuesto, ¿cómo somos capaces de que esta coalición sea capaz de interpretar todas las visiones eh, eh, y poder resolverlas institucionalmente? Para ello se requiere primero un chasis. El chasis es Chile Vamos. Hasta ahora. Chile Vamos no funcionaba como una coalición eh, política, sino más bien una, una coalición electoral. Y por tanto, hoy día, los liderazgos de Chile Vamos tenemos la capacidad, a partir de lo que hemos eh, resuelto esta última semana, de poder generar un proyecto eh, colectivo que sea capaz de conquistar almas y corazones. Eso por una parte. Y lo segundo es que vamos a tener que resolver finalmente cómo somos capaces de entusiasmar a aquellos electores que abandonaron el sector. Mira, entre la elección parlamentaria y la elección de convencionales, Chilevamos perdió un millón de votos. Un millón de votos. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? ¿Cómo somos capaces de reencantar, por supuesto, a los chilenos, pero también a los electores tradicionales para que nos acompañen en este proceso inédito primero de primaria, donde yo aspiro a una a una votación del orden de los 800 mil votos, tal cual fue la votación de la primaria entre eh, Andrés Salamán, nuestro canciller, y eh, eh, Pablo Longueira. Eh, y por eso es tan importante que seamos capaces de volver a retomar la calle con mucha fuerza como coalición, volver a... Eh, poder empatizar con los chilenos que lo están pasando mal y ser capaces de redefinir la política como un instrumento al servicio de las personas. Eso fue una parte. Y lo segundo, cómo somos capaces de convocar a todos, más allá de nuestras diferencias, en un solo proyecto. Y este va a ser un desafío que tendremos seguramente en la elección presidencial. ¿Cómo evitar eh, terminar en la elección eh, eh, presidencial con dos candidatos del sector? Y también va a ser un desafío donde se van a poner a prueba nuestros propios liderazgos para los efectos de entender que acá Chile está primero y por tanto eh, acá va a ser vamos a tener que ser muy generosos para entender que hay que eh, volver a tener la política del de diálogo, del entendimiento y de sobreponer los intereses superiores de Chile. Por sobre los intereses de un partido en particular. Ahora, es eh, interesante lo que lo que plantea Francisco, eh, pero te quiero a, a, a agregar una, una cosa. Las últimas elecciones de cualquier tipo que han sido, las últimas, la de constituyente, la, la, la primera del plebiscito, después la de constituyente, después la de gobernadores regionales, las de alcaldes, han en sido. El perdona. Gobernadores regionales, de la que me siento particularmente orgulloso por ser, haber sido coautor, de, coautor de del esa proyecto, norma que, sí. que va a lograr generar un ícono en el proceso descentralizador que el país necesita. Más allá del resultado, eh, porque que eh, una visión sesgada podría señalar que fue un error avanzar eh, en la elección de, de los gobernadores regionales. Yo, yo fui uno de los que lideró, fui coautor del proyecto, fui uno de los dos votos de la coalición de Chile Vamos junto con el senador José García, que avanzamos en el proceso de descentralización, entendiendo claramente que es un tema que no hay que postergar, porque los países que han dado el salto cualitativa y cuantitativamente, cuantitativa del desarrollo son aquellos países que han logrado generar mayor cercanía eh, de las tomas de decisiones con los ciudadanos y que entienden claramente que acá son los gobiernos locales, las gobernanzas locales y las gobernanzas regionales las que tienen que establecer el, el, el norte del propio desarrollo. Eh, de las potencialidades de cada una de las regiones con un contrato nación-región que permite justamente mantener eh, el carácter del Estado unitario. Ok. Perdona la introducción. No, no, no está, está muy bien y me acuerdo que lo conversamos largo también en este mismo programa cuando presentaste con, junto con, con otros eh, eh, parlamentarios eh, este proyecto de eh, gobernación eh, regional. Pero mira, el punto donde yo iba era, ¿cómo tú le explicas a la gente de tu sector que después de haber tenido... Para ponértelo en términos frágiles, digamos. Paliza en, eh, en el plebiscito, en la constituyente, en la de gobernadores regionales, en las de alcalde. Eh, tú ahora viene, se viene una elección presidencial y de parlamentario, donde, bueno. Hay, yo me imagino que debe haber preocupación, y voy a citar a un, eh, a un asesor bastante cercano de, de Mario Desbordes que planteaba en un diario hace muy poquito eh, que no hay ni una posibilidad de crecer y lograr ganar para Chile Vamos si no consiguen traer votos del centro. Eh, y desde ese punto de vista, tú llevas cuatro elecciones perdidas, pero por paliza, y además enfrentar presidenciales y, y parlamentarias. ¿Cuál es el, el espíritu, el ánimo, el estado de ánimo de esto que se está viendo? Mira, yo muy por el contrario, soy de, de aquellos que creen que, que, si bien Chile está en riesgo, Chile está en riesgo, me refiero a que eh, las bases del, del propio. Sistema institucional. Yo soy de aquellos que cree que los 30 años de gobierno democrático le hicieron muy bien a Chile. Y eh, yo voy a insistir en ese punto en términos de, la de las reducciones eh, eh, de la pobreza, en la, la necesidad de abrir Chile al mundo, de poder tener oportunidades y generaciones eh, de poder eh, generar eh, eh, cambios eh, positivos para muchas familias. Eh, hubo mucha movilidad social en estos en estos 30 años, cuestión que nosotros valoramos. Primero, señalártelo. Segundo, decir en forma clara y categórica: lo que está en juego eh, en las próximas elecciones parlamentarias va a ser si efectivamente vamos a echar por la borda esos 30 años de gobiernos democráticos, que son, sin lugar a dudas, los 30 años más, eh, más eh, importantes para, para generar oportunidades para los chilenos. O finalmente nos vamos a entregar eh, en las brisas del populismo, eh, que también es, es importante recalcar. Entonces, acá vamos a estar en una, en una encrucijada. Y yo soy de aquellos que creo que creen que los chilenos van a, van a, a reaccionar eh, respecto a cómo finalmente hemos tenido una, una, eh, una convención constitucional donde más bien las consignas y no los proyectos colectivos de nación, lamentablemente, han imperado. Yo espero que la Convención Constitucional efectivamente termine con un proyecto convocante y donde seamos capaces de generar un nuevo pacto social que interprete a todos y cada uno de los chilenos y no finalmente un eh, una constitución a, anclada en eh, las diferencias y en los estigmas ideológicos. Entonces, el, la convocatoria que hacemos básicamente es a aprovechar esta oportunidad que tiene el país de reconstruir justamente eh, el pacto social a través de un proyecto de constitución que tendrá que ser resuelto por los chilenos en un plebiscito con voto obligatorio y donde todos los chilenos tenemos convocados finalmente a recoger esa oportunidad que se nos ha dado y por otra parte entender claramente que el Parlamento se va a erigir como un, eh, eh, un espacio institucional que le dé eh, estabilidad eh, a... Chile para los próximos años. Y por eso te, yo te he señalado, Fernando, que la elección parlamentaria es tan importante. Por eso estamos en esta semana que asumimos recién en Renovación Nacional, asumiendo un comité electoral con mucha fuerza, con mucha garra, tanto para los consejeros regionales como también para los diputadas, diputados, senadores y senadoras que van a enfrentar la próxima elección, porque estamos, eh, eh, estamos muy claros que en esa elección parlamentaria se juega Chile. Y por supuesto, con una oportunidad dada por un proceso de primarias que sea convocante y que le devuelva el alma a nuestra coalición, a nuestro sector y, por supuesto, a nuestros adherentes tradicionales que abandonaron eh, eh, el sector en la, entre la elección parlamentaria y la elección de convencional. Ahora, eh, ¿cuál a tu juicio debiera ser, tú como presidente de un partido de Chile Vamos, si tuvieras que recomendarle al presidente de la República, qué, qué, qué grado de protagonismo debiera él tener en. ...todo el proceso que falta... ...hasta llegar a las elecciones... ...y el cambio de mando... Eh, ¿cómo, ...¿cómo le recomendarías tú... ...que se posicionara? ...porque Sebastián Piñera no es particular... Le o sea, quiero contar Fernando lo que le hemos eh, dicho, ya, ya he dicho... ...ya, ok, cuéntanos. Y, y yo, yo, me, ...yo me atrevo a, a invitarlo también públicamente... ...nos quedan siete meses de gobierno presidente... ...siete meses de gobierno... ...y tenemos oportunidad... ...para resolver aquello con lo que nos comprometimos... ...la reforma previsional estructural la reforma de la salud estructural. Y yo espero que el gobierno entienda que no ha cerrado cortina, eh, no está en un suspenso en el tiempo, muy por el contrario, estamos decididos a que este gobierno, que es nuestro gobierno, este es el partido del presidente, eh, queremos decirle claramente que tenemos la oportunidad de poder agilizar la agenda legislativa en temas prioritarios que los chilenos están esperando para mejorar su calidad de vida la reforma a la salud con un plan garantizado de salud que sea espejo tanto para los afiliados del sector público como del sector privado o una reforma previsional que le dé dignidad a los pensionados del pilar contributivo es fundamental avanzando un sistema mixto entonces la invitación que le hacemos al presidente Piñera que lo vemos ocupado lo vemos ocupado respecto del destino de Chile y sabemos que él ha entendido que tiene una responsabilidad histórica en estos siete meses que quedan por delante, porque Chile no se acaba ni con la eh, eh, con, Convención Constitucional, ni por el contrario. Tenemos que ser capaces de volver a redignificar a muchos chilenos que hoy día lo están pasando mal, empatizar con ellos, y para eso se requiere un gobierno que esté en la calle, que haga la pega y que en definitiva entienda que tenemos posibilidad de hacer cambios que muchos chilenos están esperando. Me parece muy complejo. Por ejemplo las cifras de la última encuesta CACEN, que hacemos, sí. que la pobreza ha aumentado un 2,2 Cuando hablamos de números, estamos hablando de 250 mil familias. Estamos hablando de personas, personas que entraron a la pobreza justamente porque la precariedad de la pandemia y de la crisis política anterior ha generado una pérdida de oportunidades. Y por eso le hemos pedido al presidente eh, de la República que entienda que estamos en un momento histórico. Y ese momento histórico implica, eh, por, por la crisis múltiple que estamos viviendo y donde las crisis han tornado efectivamente eh, la tónica del de tiempo, es lo único constante la crisis. Nosotros tenemos que entender que estamos frente a un cambio vocal y donde el gobierno tiene que estar a la altura de las circunstancias para sacar los desaf desafíos legislativos que esperamos. Y nuestra coalición... A la altura de los tiempos. Nuestra coalición tiene que estar a la altura de los tiempos. No solamente defendiendo principios, no solamente defendiendo eh, libertades, sino que también al lado de los, que, de los que más lo necesitan. Y eso implica también un desafío de volver a entusiasmar en la sí. defensa de las ideas, de demostrarle a los chilenos que Chile Vamos tiene una oportunidad para continuar con eh, el gobierno, con asumir la responsabilidad de un Chile para todos, un Chile donde todos son parte. Un, un Chile donde todos sueñan con un proyecto colectivo de nacional. Eso Ahora. es parte de nuestro desafío. Eso le hemos pedido al presidente, le hemos pedido a los ministros de Estado y eso le pedimos también a nuestra coalición. Altura para estar eh, eh, con las condiciones de, de poder empatizar con los chilenos, pero también con la altura para defender con mucha fuerza nuestras ideas y no dejarnos arrasar por este tsunami de populismo que a veces pareciera sucumbir. Al, al, al entendimiento, al sentido común de los chilenos. Sí, es, es medio riesgoso, creo yo, te lo digo así en buena, que cuando te derrotan masivamente... De alguna manera, tú caracterices eso como siempre populismo. ¿Por qué? Son personas. Tú, tú, voy a usar tus propias palabras. Cuando tú te referías a las personas que entraron a la pobreza, esas 250 mil familias son personas. Los votantes que votan en contra de las posiciones de ustedes son personas. Son personas que viven, sufren igual que cualquier otro y que a la hora de la decisión han tomado una decisión permanente, ya en tres elecciones, de ir de una determinada manera. Pero. ...no cuesta nada desacreditarlos porque... Eh, ...diciendo, todos son todos populistas... ...más bien uno debería no, no, tratar no, no de investigar... ...investigar qué es lo que está pasando... ...y por eso te pregunto una cosa extra... ...que, que va al fondo de la pregunta... Eh, ...yo lo he dicho antes... ...y, y probablemente me lo he escuchado... ...en otra entrevista que habremos tenido... Eh, habremos tenido eh, Francisco... ...cuando... ...el Ejecutivo tiene voluntad política... ...de hacer algo en lo que cree... ...se nota de inmediato... ...al tiro... Mira tú, el presidente en la última cuenta sorprende a todo el mundo y tira el matrimonio igualitario y le aplica suma urgencia. Y se vio, eh, se ve mañana creo, en, entiendo, en la Cámara, eh, o ya está visto en la Cámara y va a llegar rápidamente al Senado y probablemente va a salir eh, aprobado dentro de muy poco. ¿Por qué? Porque cuando el Ejecutivo quiere hacer cosas con las fac facultades que tiene esta constitución y que se la otorga, se nota de inmediato. Y por lo tanto... Cuando no. ¿Que te si, perdona, Fernando, cuando no quiere hacerlo, perdona, si, cuando, cuando no quiere hacer. Cuando no quiere hacer debemos cambiar en esta nueva constitución. Bueno, lógico. Tenemos que cambiar el sistema hiperpresidencialista. Yo soy partidario de un sistema acuerdo. semipresidencial con mayor contrapeso entre el Ejecutivo y el Legislativo y un mayor control ciudadano en la acción política. Estoy de acuerdo. Pero pues yo entiendo dónde vas. Sí, entonces. Eh... Tú, es, 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 eh, muchas de las cosas que tú has, tú has dicho, eh, las pensiones, el, 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 las situaciones de salud, las pensiones, ese pro, hay, pro, hay un proyecto que está instalado ahí hace cuánto tiempo. Por, eh, eh, entonces, cuando tú quieres efectivamente hacerlo, el Ejecutivo, quien quiera que lo gobierne, tiene todas las posibilidades de hacerlo y se nota de inmediato. Y si no, parece que en realidad las cosas flotaran o las cosas la durmieran para que pareciera que se quiere hacer algo pero no se hace nada. Entonces, bueno, la pregunta tú mía es: ¿cómo, se, ¿cómo, le pides tú, ¿cómo le pides tú a un ejecutivo que tiene cu poca aprobación y que ya le queda poco, pero que tiene los recursos y las facultades para poder poner las cosas arriba de la mesa en tiempo rápido? Bueno. Fernando, es justamente lo que le hemos pedido. Eh, en las reuniones que hemos tenido con el propio presidente y, y las reuniones de Comité Político, lo que hemos pedido urgencia legislativa. Urgencia legislativa quiere decir, para, para que los televidentes nos puedan entender, es que es el gobierno el que pone las prioridades de la discusión ¿Sí? en el Parlamento. Y por eso nosotros queremos que a la discusión de la reforma previsional y la reforma a la salud, una está en la Comisión de Hacienda. Eh, donde estamos empujando, además de, de la, eh, el avance en un sistema mixto de pensiones, la posibilidad, junto con Corina Coche, estamos pidiendo la ley de la marraqueta. Hoy día lo hablamos con el ministro del Interior, de poder empujarlo con mucha fuerza, para que pensar no solamente en la solución coyuntural, sino que pensar en cómo somos capaces de hacernos cargo de, del sistema de pensiones en el mediano y largo plazo, eh, avanzando vuelve a existir en un sistema mixto que entienda claramente que hay que eh, poder fortalecer robuste, robustecer el pilar solidario pero además hacerse cargo del pilar contributivo de los miles de chilenos que han cotizado que tienen lagunas previsionales y que hoy día tienen eh, pensiones eh, de hambre eh, y ciertamente también eh, la reforma a la salud que está en la comisión de salud del senado y donde efectivamente le hemos pedido al gobierno avanzar en un eh, en un en un plan garantizado de salud que sea espejo tanto para los afiliados del sector público como del sector privado, para terminar con una salud de primera y segunda clase. Nuestro gobierno, presidente, usted tiene una oportunidad histórica para los efectos de poder pasar eh, a la historia como el, el eh, gobierno que logró sacar una reforma eh, previsional y una reforma a la salud, que sin lugar a dudas es la tarea que le queda al, a, al gobierno. Y por tanto, yo le pido al presidente, como presidente de Renovación Nacional, eh, y también como el partido de gobierno que somos eh, es que logremos sacar adelante esta tarea que es la que están esperando todos los chilenos tú, tú, tú comprendes eh, eh, Pancho que básicamente lo que estás diciendo es, presidente los proyectos que están ahí póngale su urgencia eso es, tal cual, tal y, cual. Y, y ya, y, 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 y dejémoslo de discurso y entremos a picar Así es, eso es tal cual. Y este tema lo hemos, lo hemos conversado transversalmente y, y quiero decirle que hay mucho más acuerdo del que, del, del que parece eh, en las comisiones de salud y en las comisiones de hacienda. Por tanto, lo que estamos esperando es la voluntad política del gobierno de sacar adelante los dos proyectos que son los ejes, los dos proyectos emblemáticos, los dos proyectos que van a lograr construir efectivamente... Eh, Mejorar o van a contribuir a mejorar la calidad de vida de las personas y van a constituir, quiero decirlo, el legado de este gobierno. Eh, si no hacemos esa pega como gobierno, en estos siete meses habremos perdido una oportunidad histórica. Muchas gracias, a Francisco Chaguán, por haber estado con nosotros aquí en Última Mirada una vez más. Que te vaya bien. Gracias, Fernando. Un abrazo. Chao. Hasta luego. Chao. Hacemos una pausa y ya volvemos.